Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En una cumbre extraordinaria se reúnen los 32 gobernadores del país en la Federación Nacional de Departamentos acá en Bogotá para pedir medidas urgentes como la intervención del gobierno central para evitar una crisis con el programa de alimentación escolar. El PAE no cuenta con los recursos financieros suficientes para cubrir los costos reales de su operación. Estas son propuestas que, en vista de que la señora ministra de Educación, que fue invitada, no vino. En cuanto a la operación, si es que los departamentos van a asumir esa ejecución, los departamentos podrán operar el PAE solo si la nación garantiza la transferencia de los recursos de manera oportuna y suficiente para mantener las coberturas actuales. Los recursos, no hay institucionalidad fuerte. Y no hay institucionalidad fuerte porque, como muy bien lo explicó allá en Para que o tengamos toda la cobertura, porque está desfinanciado el programa, o la otra propuesta que han hecho los gobernadores de la costa, que es que el ministerio, que por ley tiene esa función de administrar ese programa, pues lo vuelva a retomar. Esas son las dos posiciones que en este momento hay. Bueno, y es que los gobernadores del país, que apenas están iniciando su gestión de 4 años, pues se rehúsan a la ejecución del PAE, Programa de Alimentación Escolar, que se encuentra en estas condiciones. Desde la agencia de noticias RPTV, les informó Jair Díaz.